Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Estaba desanimado, definiendo mis próximos pasos, y otra vez se me cruza el libro que no buscaba. Alguien lo olvidó entre las hojas. Así deberían circular los libros, como una donación que espera el momento de realizarse, que espera al lector que el azar le depare. La poesía, esa donación a la espera de un encuentro feliz. Juan Laurentino Ortiz, La brisa profunda. En estas páginas habla el río y habla el territorio. Un paisaje que se dice con imágenes luminosas. Una poesía que pone al mundo en estado de profunda interrogación. Escrita por un poeta que decidió su vida en la provincia, que escribió su ausencia de los círculos literarios de la gran ciudad. Juan L. encontró sus fuerzas expresivas en la radical pertenencia a una tierra que se nombra Entre Ríos. Su obra es gigantesca. Como un río que va acaudalando lo que crece a su alrededor, es también inclasificable. No es un escritor de escuelas ni de corrientes literarias, no es un poeta de cenáculos ni de exposición pública como intelectual. Eso no lo hace careciente de compromisos con la historia. Eludiendo altisonancias al retraerse, encuentra ese otro lugar en el que la historia transcurre sin sus rostros más evidentes y se retrata en la mansedumbre del ganado o en el alivio del atardecer. Basta recordar los títulos de sus libros para comprenderlo. En el aura del sauce, el álamo y el viento, el aire conmovido. Y este, La brisa profunda, escrito a mediados de un siglo conmovido por otros vientos. Padre río, tus escamas de oro vivo son el sueño que me lleva más allá. Voy detrás del horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Perdón. ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasa, amigo? ¿Está perdido? Estoy perdido. No sé. No sé dónde estoy. ¿Se siente bien? Sí. ¿Qué lleva ahí? Ah, pero este es un gran libro. ¿Lo conoce? Sí. ¿Sabe qué es Juan L. Ortiz? Es una metafísica del río. Es un pensamiento sobre el río y sobre la naturaleza. Era fantástico. Fumaba con una pipa, con una boquilla larguísima, tomaba mate, mucho mate. Siempre el mismo tema. Siempre el mismo tema. Estaba como usted recién. Perdido. 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 Y se quedaba pensando. Yo creo que él descubrió el enigma del río, eso creo. ¿Verdad que hasta pisasteis distraídamente un mediodía de jacarandáes? Pero pregunta, ¿vio? Uh-huh. ¿Verdad? Mire, uh-huh, que no veo. Que hasta pisasteis distraídamente un mediodía de jacarandáes. Qué hermoso. Divino. Qué hermoso. Precioso. Era eso, Juan. Un pensador, un amante de Oriente. Un amante de China, amigo de Mao Zedong, viajó a China. Yo viajé a China. ¿Y sabe qué? Cuando vi los ríos, cuando vi los sauces, dije y pensé que eso no podía no haberle gustado a Juan L. Ortiz. ¿Sabe qué? Ahora me voy a ir a perderme otra vez, pero un poco más tranquilo. La dejo. Me alegro. Qué pena que me deje. ¿Sí? Sí. Le dejo el libro entonces. Gracias. Que esté muy bien. Adiós. Disculpe.
que sin el libro estoy perdido. Ay, perdón.